Sí. Profe, ¿cómo era el tema de los presentes con vos? Escriban ahí el nombre y apellido. Ah, listo, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada, les pido un favor. Me escribirían ahí en el chat, sí, ahora cuando terminen de escribir los nombres, les voy a pedir por favor que me escriban. Ya, yo sé que ya se los pedí, pero los perdí, no los puedo encontrar. Y ahora, como estoy grabando la reunión, sí, me los deja, todo el chat me lo deja en un archivo de texto en el Drive. Les pido por favor que me manden el mail. ¿Sí? El mail con el que ingresaron acá, ¿sí? Con el que pidieron autorización acá. ¿Por qué? Porque yo los agrego directamente en la reunión. Ya entré al calendario, ya generé en el calendario mío de esta cuenta de correo, creé el evento para todos los miércoles tener el mismo ID de reunión. Entonces, si yo los agrego directamente, me permite agregar los mails de cada uno de ustedes. Si agrego el mail de ustedes, no tengo que aceptarlos cada vez que entran. Entonces, de esa manera es mucho más sencillo. Ya los tengo y hago eso directamente. ¿Sí? Para que ingresaran recién, nada, que me dejen el mail, así agrego la reunión. Los agrego a la reunión para la semana que viene y la idea es mantener este mismo ID, o sea, que entren siempre al mismo enlace para evitar confusión. ¿Qué les empiezo a compartir? Sí, entrar ahí, los que entraron recién, por favor, déjenme el mail. Los que entraron recién, por favor, déjenme el mail en el chat, ¿sí? Con el que ingresaron acá. Les decía, les comparto mi pantalla, ¿sí? Y así arrancamos de vuelta. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Se acuerdan que dijimos? No sé, desapareció el chat. ¿Se acuerdan? Bueno, acá creé el evento para las dos clases, ¿sí? Nada, les decía, ¿se acuerdan que teníamos el cronograma? ¿Sí? Teníamos el cronograma y la idea es ir respetando este cronograma y para que les sirva de orden a ustedes. ¿Qué teníamos para hoy? Lo de máquina multinivel. Si vengo acá a las teorías, ¿sí? Tenían habilitado ya el video de la clase de multinivel. Ahora les voy a habilitar después este de lógica y la idea es ya ir cargando los videos que los tengo hechos, ¿sí? Pero la idea es siempre en las clases estas, tratar de hacer consultas. ¿Para qué tratar de hacer consultas? Por esto de que por ahí se corte, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ustedes puedan mirar el video tranquilo en el hueco que ustedes tienen, si trabajan o se les complica o algo, y después hacer las consultas de manera presencial, ¿sí? En el Meet que tengamos de manera presencial. Con lo cual, cumplo primero preguntarles, ¿tienen alguna duda? ¿Pudieron ver el video de teoría? Si pudieron verlo, ¿tienen alguna duda con respecto a eso que quieran que veamos? Yo no tengo ninguna duda, por lo menos ¿No? así. En mi Bien. caso. Por favor, si tienen dudas, me consultan. Con respecto a ahora, ¿sí? Primer parte, máquina multinivel, ¿sí? ¿Qué tiene el video? Por favor, vayan a verlo. Explicado, bueno, cómo son los diferentes niveles dentro de la computadora, que la puedo ver como una máquina que tiene
diferentes niveles, partiendo de la primer baja, la parte baja, ¿sí? Para que se entienda de qué estamos hablando, apuntes, clases, clases, teoría. Máquinas multinivel, ¿sí? Arrancábamos de diferentes, la podemos ver como diferentes niveles, este nivel de lógica digital. Este nivel de lógica digital que dijimos, bueno, es el hardware, es lo más abajo que tenemos, son los fierros en sí. Pero después tenemos un nivel de microarquitectura, que si, bueno, esta electrónica tiene que, si bien en el fondo son componentes electrónicos, que después vamos a ver qué son esos componentes electrónicos, qué representan, yo tengo que tener un nivel de esta microarquitectura en el sentido de que, bueno, me van a llegar un dato, lo voy a tener que decodificar para que ese dato después se convierta, se ejecute algo que yo quiero ejecutar. ¿Sí? En el procesador quiero que ejecutar una suma, supónganse. Bueno, lo voy a tener que tener representado en el hardware, en la electrónica, vamos a ver que utiliza transistores. Pero bueno, esos transistores tienen que estar combinados de alguna manera para que me entre una señal eléctrica. ¿Sí? Me entre una señal eléctrica y ese circuito electrónico me devuelve un resultado, ¿sí? Ese circuito electrónico me devuelve un resultado y bueno, tiene que tener un nivel acá de microarquitectura y después poder darle instrucciones. Me va a decir, bueno, cada dispositivo electrónico me va a decir qué instrucciones, ¿sí? ¿Qué instrucciones le puedo dar y de qué manera darle instrucciones? ¿Y quién le va a dar instrucciones? Bueno, el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo va a ser encargado de darle instrucciones a su capa inferior, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, de la manera que este nivel le diga, ¿sí? Porque si no, no lo va a entender. Para que este pase el mensaje para abajo y este le dé el mensaje a la electrónica, ¿sí? A la electrónica en sí. Y la electrónica me va a devolver un resultado que se lo va a pasar acá. Se lo va a pasar acá y lo va a tomar el sistema operativo, ¿sí? Entonces, nada, los diferentes niveles que tengo en una computadora, ¿sí? Hasta que terminamos en los lenguajes de programación que ustedes van a tener seguramente. ¿Qué materia tienen? IPI, ¿no? El otro trimestre, ahora tenemos. Sí, tendríamos, sí, porque viste que hay como varios tipos de lenguaje. Está el imperativo, está el declarativo. Está bien, pero ¿qué instrucción, qué materia están viendo? ¿Introducción a programación imperativa? Paradigmas de Programación. programación. Paradigma de programación. Está bien. Bueno, bien. ¿Y están trabajando con algún lenguaje en particular? Prolog. ¿Prolog? Prolog. Y Python al cursillo. Ah, y Python en el cursillo. Bien, bueno, esos lenguajes están acá arriba, ¿sí? Y bueno, y después pasan por este lenguaje ensamblador que vamos a ver recién al final de la materia, ¿sí? Después vayan y miren el video, ¿sí? Que lo tienen colgado acá en la plataforma, ¿sí? De máquinas multinivel, ¿está? Acá tienen el video colgado y tienen abajo la bibliografía, ¿sí? Abajo tienen, sí, de cada video tienen un poco la bibliografía donde pueden ir a consultar los diferentes temas. ¿Está? Bien. Eso por un lado. Por el otro lado, si vamos al cronograma, ¿sí? Si vamos al cronograma, yo lo que tenemos que ver es algún repaso de números con signos. Y para no aburrirlos y repetir como un loco por ahí lo que ya vieron en videos y que ya trabajaron con Mati, la idea es que ustedes me hagan consultas sobre eso o si dicen, bueno, queremos repasar esto en particular porque no nos termina de quedar claro, ¿sí? Y lo vemos, ¿sí? La idea es trabajar así, que lo que no se entendió lo podamos ver, ¿sí? Así que cuéntenme ustedes qué quieren que veamos, ¿sí?
que quieren ver, que veamos y lo podemos ver, ¿sí? Con respecto a la práctica, la tengo abierto acá, ¿sí? Los primeros ejercicios lo pudieron ver, ¿sí? Quedó claro en la parte de binario. Sí. ¿Sí? Binario, decimal, hexadecimal, no hay problema. Yo la única duda que tengo es de la representación en exceso, nada más. ¿En exceso? Sí, justamente eso. ¿Sí? ¿Repasamos eso? La idea es, de vuelta, la idea es que esto sea demanda en el sentido de que, bueno, no voy a ponerme a repetir como un loco cosas que ya entendieron, ¿sí? Porque ustedes se van a aburrir y yo voy a hablar de gusto, ¿está? Entonces, si quieren, vemos esto. ¿Quedó claro signo y magnitud? Complemento 1, complemento 2, exceso. Bueno, y ahora vamos a exceso. ¿Pero los anteriores quedaron claros? ¿Alguno tiene alguna duda sobre eso? Yo no tengo duda. Bien. Vamos a dejar esto abierto. Vamos a agarrar. O sea, yo tengo varias consultas sobre ese sistema. Bien. Con respecto al al exceso. Esperen, voy a prender algo porque. Dame un segundo. Con respecto al exceso, y ahí lo tenían en los videos, ¿por qué no me gusta que consulten? Porque siempre de las consultas salen cosas buenas, ¿sí? Y esto en particular surgió de un comentario de un alumno, ¿sí? Estaba explicando el tema yo y para aclararlo antes, mi viejo toda la vida vendió balanzas. Entonces el alumno dice, pero funciona igual que la tara de la balanza, ¿sí? ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a tener, lo vamos a representar acá. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? Con 8 bits, ¿sí? Con 8 bits escribimos números de 0, ¿sí? Al 255. ¿Está? En la representación en exceso o sesgada o de sesgo, ¿sí? De sesgo o la representación en exceso, lo que hace no es ni más ni menos que correr el eje, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo ahora quiero representar, no quiero representar solamente números positivos como son los números de. Vamos a hacer así. No quiero representar solamente. ¿Se ve ahí los números? Sí, ahí sí. Yo no quiero representar solamente los números del 0 al 255, ¿sí? Voy a querer representar, ¿sí? Voy a querer representar números negativos, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera puedo representar números negativos sin cambiar el sistema? ¿Sí? Yo hasta acá venía trabajando en BSS, que dijimos es binario sin signo, ¿no? Binario sin signo, yo sé que puedo escribir con 8 bits, ¿sí? Números del 0 al 255. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Sí. Ahora bien, no me pregunte por qué este 255 quedó así de gigante. Entonces, hasta ahora nosotros utilizamos esto. Ahora yo lo que quiero hacer es escribir en, ¿sí? 127. O era 2. ¿Cómo escribo el sombrero acá? Bueno. Sí, se tiene elevada. Claro. Exceso a la 127. ¿Qué sería esto? Esperen que vamos a hacer. En el que abrís paréntesis, sabe estar el sombrerito. Sí, lo que pasa es que estoy en Linux. Y nunca supe cómo poner este. En Windows sé cómo escribirlo, el atajo de teclado. ¿Sí? Es 2 a la n menos 1, ¿sí? Perdón. 2 a la n menos 1, todo menos 1, ¿sí?
Esto es lo que vieron con Mati. Sí, si yo lo reemplazo con, otro, con 8 bits, esto es 2 a la 8. A la 7 sería. Perdón. Claro, sería la 8 menos 1. Sí, menos 1. Esto es 2 elevado a la 7. ¿Sí? Yo lo que te iba a preguntar es que ¿por qué a la menos 1? Si estamos trabajando, tipo, ahí dijiste que estamos en video sin signo. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué tengo que sacar un bit si acá el signo no tendría que contar? ¿O me equivoco? O sea, no es como el signo de magnitud, complemento a 1, complemento a 2. Bien. No, pero este menos 1 no tiene nada que ver. Este menos 1 no tiene que ver con que le resto, o sea, que voy a trabajar con 7 bits, sino que tiene que ver con el rango, ¿sí? Y con la manera que se escribe esto. ¿Por qué? Porque yo tengo 257 lugares, ¿sí? Entonces, 255 lugares, perdón. Entonces, yo voy a querer escribir, acá el rango va de, dijimos, de 0 a 255. Acá voy a querer escribir de un número negativo, ¿sí? A un número positivo. Ahora, bien, ¿cómo trabaja esta representación en exceso? Lo que hace es básicamente correr este eje, ¿sí? Yo por acá voy a tener el 127, 127, ¿sí? No me pregunte por qué. No me pregunten por qué esos quedaron así. ¿Sí? Yo voy a tener por ahí, ¿sí? Por la mitad más o menos voy a tener el 127. ¿Sí? Lo que hace la representación en exceso es correr el eje, ¿sí? Correr el eje, desplazar el eje. ¿De qué manera? Bueno, si yo tengo esto, ¿por qué no hago que este sea al menos 127? ¿Sí? Que este en lugar de ser el 127 sea el 0, ¿sí? Y que este en lugar de ser el 120, 100, sea el 128. Sí, perdón, 127 y este es menos 128. No, 120, perdón. Y este es 128, ¿sí? ¿Por qué no puedo hacer eso? Yo quiero representar números negativos. ¿De qué manera lo puedo hacer? Bueno, lo que antes, ¿sí? Lo que antes era, ¿sí? Lo que antes era el 0, ¿sí? Lo que antes era el 0, ahora es el. Esperen que hace más. Uy, perdón. Vamos a ver. Ahora, ¿sí? Lo que antes era el 0, ahora es el. Qué porquería esto. Lo que antes era el 0, ¿sí? Ahora pasó a ser ¿qué? Pasó a ser menos 127. El menos 127, ¿sí? Y lo mismo hacemos acá. Lo que era el 127, ¿sí? Ahora pasa al 0. Ahora es el 0, ¿sí? Y lo mismo con el 255. Yo ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo quiero, lo que quiero hacer es, bueno, cuando yo escriba el 255 en BCS, en realidad voy a estar queriendo representar el 128. O dicho de otra manera, cuando yo represente, ¿sí? Cuando yo quiera representar en exceso, cuando yo quiera representar el 128, voy a tener que escribir el 255. Cuando yo quiera escribir el menos 127 en este sistema, lo que voy a tener que escribir en realidad es el 0. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es corriendo el eje. ¿Por qué el ejemplo de, por qué el ejemplo de la balanza? Porque, fíjense, si yo voy a... Esperen que vamos al video, para hacerlo más fácil. TPU.
Acá. Vamos acá para ver, para tener la imagen. Es eso. Esperen, quiero quedarme con la imagen, no pasarle el video. Pero yo por acá estaba. Esto. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué le digo que funciona como funciona? ¿Cómo funciona ¿Por qué le digo que funciona como funciona la balanza? ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer acá? ¿Sí? Fíjense, acá tengo representado el eje. Sí, los tengo escrito al revés, pero es exactamente lo mismo, al revés de como lo escribimos recién. Pero fíjense, si yo quiero pesar algo, ¿sí? Si yo quiero pesar algo en una balanza, quiero hacer una torta, quiero pesar azúcar, quiero pesar harina, ¿sí? Entonces, no puedo tirar harina directamente sobre la balanza, salvo que tenga el bol, la bandeja de la balanza, pero yo voy a querer pesar harina, necesito 100 gramos de harina. ¿Sí? O necesito, ¿sí? Necesito X cantidad de harina, 100 gramos, 200 gramos, lo que sea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a poner el bol arriba de la balanza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que era cero para la balanza, supónganse que sabe pesar de 0 a 255 gramos. ¿Sí? La balanza solamente, la aguja pesa de 0 a 255 gramos. ¿Está? Entonces, la única manera que tengo de representar es, bueno, de 0 a 255. Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo el bol, no voy a poder pesar los 100 gramos de la harina. ¿Por qué? Porque voy a perder la referencia. Entonces, no sé si vieron que la balanza tiene un botón o una función que se llama tara. ¿Sí? ¿Qué es lo que me hace esa función de tara? Lo que hace es, bueno, el peso que tenés ahora es tu nuevo cero. ¿Sí? Claro, funciona como la balanza, es verdad. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué es lo que estoy haciendo? Pongo el bol arriba de la balanza, ¿sí? Y me va a dar un peso. Supónganse que el peso del bol es 127. ¿Sí? Entonces, cuando yo le diga a la balanza, pesa 127 el bol. Cuando yo apriete el botón de tara, lo que le voy a estar diciendo a la balanza es decir, bueno, esos 127 gramos que vos tenés ahí arriba, ahora es tu nuevo cero. ¿Sí? Entonces, ¿la balanza qué va a hacer? Me va a poner en cero y va a tomar como cero, como punto de partida, como ese cero, esos 127. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le eche la harina o el azúcar, ¿sí? Me va a dar el peso que yo quería medir. ¿Sí? ¿A qué voy? Yo acá quiero representar, supóngase, vamos a escribir acá, el 100. Quiero pesar 100 gramos. ¿Sí? Bueno, pero la balanza, ¿sí? Yo voy a querer pesar 100 gramos. ¿Cómo hago para saber qué peso es? ¿Sí? Le pongo de vuelta, pongo el bol y le digo, este es tu nuevo cero, le echo la harina y a partir de ahí cuenta. ¿Qué quiere decir? Que los 127. ¿Sí? Este 127 gramos que pesaba, ¿sí? Que pesaba el bol, ahora es mi nuevo cero. ¿Sí? Ahora pasó a ser mi nuevo cero. ¿Está? ¿Qué decir? Cuando quiera echarle 100 gramos, en realidad van a ser 100 gramos más el peso del bol. ¿Se entiende? Cuando yo le eche 100 gramos acá, va a ser 100 gramos más el peso del bol, que era 127, con lo cual voy a tener que marcar un valor acá. Va mejor, queda más claro. Es decir, bueno, Sí, muchísimas yo le pongo el bol cuánto pesa, 127 gramos. ¿Por qué uso 127? Para usar la misma escala que acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo le apriete el botón tara, ¿qué va a ser? 127 ahora va a ser tu nuevo cero. ¿Sí? Va a ser tu nuevo cero. Cuando vos le eches los gramos, le eches los 100 gramos, ¿sí? Acá te va a marcar 100 gramos. Acá la balanza te va a marcar 100 gramos. Pero en realidad van a ser 127 gramos del bol más los 100 gramos. ¿Sí? Con lo cual va a ser 227. ¿Sí?
¿Va mejor o no va mejor eso? No me acuerdo quién habló. Sí, sí, está mejor. Yo sigo, o sea, sigo con la duda de eso de por qué 7 bits y después cómo representarlo, o sea, cómo hacer, cómo saber que lo que yo estoy representando está bien en el sistema. Bien. Los bits no tienen nada que ver. Sí, esto que está acá no tiene nada que ver. Lo que te quedaste este 127, este exceso a 127, es para saber cuál es el centro. ¿Se entiende? Vos vas a trabajar con 8 bits. Yo te digo, bueno, ahora vamos a trabajar con 16 bits. ¿Sí? No trabajamos con 8, trabajamos con 16. ¿Vos cómo sabés cuál es el centro? ¿Cómo sabés cuál es tu centro acá? ¿Sí? Si trabajáramos con 16 bits, ¿sí? Si trabajáramos con 16 bits, ¿qué valor tengo acá? ¿Qué valor voy a tener acá? Y en realidad lo que voy a hacer es, voy a poner 16 acá, 16 más 1, 16 menos 1 me va de aquí, ¿sí? Y cuando yo resuelva esta cuenta, ¿sí? Cuando yo resuelva esta cuenta, chico, un cachito. Cuando yo resuelva esta cuenta, ¿cuál va a ser mi nuevo eje? ¿Cómo va a ser mi nuevo eje? ¿Dónde va a estar mi centro? No va a ser más esto, ¿sí? Fíjense que si me voy acá a la calculadora, modo programación, tucu, 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 modo avanzado, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer? Dos, perdón, corro acá. Dos, vamos a hacer primero XY16, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi... y a esto le tengo que restar uno. ¿Cuál va a ser mi número máximo? Pues el número máximo va a ser este, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser mi centro? Y ahí te quiero ver, si yo te digo, trabajamos con 16 bits, ¿vos cómo sabes cuál es el centro? No tiene nada que ver con la cantidad de bits que utiliza para representar el número. Porque acá, en realidad, vos querés escribir el 128, vas a terminar escribiendo el 255. Vas a utilizar los 8 bits. ¿Se entiende? Sí. Vos siempre vas a usar los 8 bits, y esos 8 bits van a representar a todo un número. ¿Qué pasa? De vuelta, esto es a nivel interpretativo. Fíjate que para la computadora sigue siendo un binario. ¿Se entiende? Para la computadora es el 255 si yo lo interpreto como 255, o el menos 128 si yo le digo que estoy trabajando en este sistema. Pero en el fondo siempre, siempre es un binario, que no tiene interpretación, salvo que se la dé yo y te diga ¿qué sistema estoy utilizando? Una de las preguntas que tenían acá, bueno, esta. ¿Qué número decimal representa esto? ¿Qué número es este? El ejercicio 19. ¿Qué número es? Y depende del sistema. Bueno, depende del sistema, exactamente. Depende del sistema. ¿Por qué? La computadora, para la computadora son todos binarios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Después se establecen estándares y dicen, bueno, la computadora va a trabajar con dos sistemas, complemento a dos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Después la computadora tiene que tener un estándar. ¿Para qué? Para determinar, decir, bueno, nos ponemos todos de acuerdo que vamos a trabajar con estos sistemas. Porque si no, yo no sé, cuando yo le digo al procesador, resolveme esta suma, bueno, ¿y con qué sistema estoy utilizando para devolverme el resultado? ¿Sí? Si me devuelve un resultado negativo, ¿cómo sé que el resultado es negativo? Me tiene que decir qué formato está utilizando. ¿Sí? ¿Qué formato va a estar utilizando? Va a estar utilizando complemento a 2, ¿sí? Complemento a 2 y va a utilizar IEEE 754, que lo vamos a ver, ¿sí? En la próxima. ¿Cómo es? En la próxima práctica. ¿Está? Pero si yo no me dicen qué formato es. Yo no sé, es un binario. Sí, es un binario. ¿Sí? Entonces, esto no tiene nada que ver con la cantidad de bits que pertenecen al número, como los otros sistemas que pertenecen al número y cuál pertenece al signo. Acá no es así. ¿Sí? Yo voy a escribir con todo el binario y todo el binario va a representar el número. ¿Por qué? Porque en el fondo, en realidad, lo que estoy utilizando es un desplazamiento del eje. ¿Está? ¿Y para qué me sirve esta cuenta? Para saber cuál es mi nuevo eje. ¿Sí? Fíjate, yo tengo que hacer 2 a la
15 menos 1. Vamos a la calculadora, que voy a hacer 2, uy, 2 elevado a la 15. Vamos a hacer así. Todo esto, para que quede más claro, menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 32. Uy, 32,767. 32,767. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiera escribir un número, cuando quiera escribir el 0, voy a tener que escribir en binario ese número. ¿Se entiende? Ahora, ¿y de qué manera sé de cuáles son los extremos? ¿De qué manera sé cuáles son los extremos? ¿De qué manera lo sé? Lo escucho. Digo, bueno, dígame cuál, de dónde empieza, cuál es el rango. ¿Cuál es el rango? Dígame, a ver. Sí, depende de qué exceso vayas a usar. ¿Cómo? Dependiendo de qué exceso vayas a usar. Es en este exceso. Este es exceso, ¿sí? Este es exceso a 32,767. Bueno, ¿y? ¿Y el...? ¿Cómo es? Menos 326, menos 32,767. Sí, ¿por qué? Porque el exceso que vamos a trabajar. A ver. Exactamente. Fíjense que el exceso me está dando eso. Bueno, me está hablando del rango. ¿Sí? ¿Y el número máximo cuál va a ser? 32,766. Positivo. 32,766. 6. 7. Ah, no, 8. Exactamente. 6, 8. Fíjense, 7 al 127, este 128 es un número más. ¿Sí? En valor absoluto es un número más. Un número más, ¿sí? Con lo cual es un número más que este. ¿Cuál es el 32,768? ¿Sí? ¿Se entiende? Yo puedo saber por el exceso, ¿sí? Puedo saber cuál es el rango. Para el caso es lo mismo. Lo que estoy haciendo es corriendo el eje. ¿Quedó claro eso? Es importante que quede claro esto. ¿Por qué? Porque es importante. Porque después en IEEE 754, que es el tema que viene, o sea, que el tema de la representación de números con signos, con números fraccionarios, con signos vamos a utilizar el exceso. Con lo cual tienen que entenderlo el exceso. ¿Está? Así que, por favor, consulten si no quedó claro. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Sí? Sí, ya me cambió. ¿Por qué este cero quedó así chiquitito? ¿Me explican por qué este cero está chiquitito? Bueno. Porque hoy cuando entonces, aumentaste el resto no lo había seleccionado al cero. Ah, aumentaste capaz que... No, al cero. A ver. Tenés razón, mirá. Ahí está. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hacemos con este sistema? Lo mismo que le decía de la balanza. ¿Está? Yo pongo el bol arriba de la balanza, pesa 127 gramos el bol. Le digo, ese es tu nuevo cero. ¿Sí? Ese 127 ahora es tu nuevo cero. Quiero pesar 100 gramos. Listo, le echo 100 gramos de harina. ¿Sí? Le echo 110 gramos de harina y en realidad... ¿sí? En realidad el peso real es 227. Para la balanza es como si pesara 227 gramos. Cuando yo le eche 227 gramos me va a mostrar que 100. ¿Sí? Cuando yo entre el peso del bol, que era 127, más los 100 gramos, ¿se entiende? Yo tengo el bol, pesa 100 gramos, 127 gramos. Uy. ¿Sí? Y harina, 2,27. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo la suma, ¿cuánto me va a dar? Profe, en harina va 100. Va a 100, perdón.
Gracias por la aclaración. Va 100, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar el total? Me va a dar 227 gramos. ¿Sí? Pero la balanza, ¿qué quiero que me muestre? Quiero que me muestre los 100 gramos de harina. ¿Sí? ¿Está? Entonces, cuando yo le eche, le ponga el bowl, le digo, este es tu nuevo cero. ¿Ves? Tu nuevo cero. ¿Sí? Entonces, cuando yo le voy echando la harina, puedo saber cuándo llegué a los 100 gramos. Si no, no tengo manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo le digo, bueno, escriban, ¿sí? Le digo, escriban. Esperen que vamos a seleccionar todo y vamos a chingar un cachito. No tengo punto medio. Deme un segundo que estoy tratando. Bueno. Ahí está. ¿Se ve ahí? No. Escriban el 100 en exceso 127. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Va a decir, bueno, ¿qué número tengo que representar? ¿Cómo es el exceso? El exceso es el número a representar más, ¿sí? 127, que es el, ¿sí? El desplazamiento, ¿sí? Es igual al número a representar, perdón. Sí, el número a representar, ¿sí? Y el número representado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿El número a representar cuál es? Es el 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 100 más 127, me va a dar 227, que es igual, obvio, al número representado. ¿Se entiende? O sea, vos siempre le sumás el número que le te pide, digamos. Claro, le sumás el exceso. ¿Sí? Este exceso es el sesgo, el exceso, o el desplazamiento. ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu nuevo cero? ¿Está? Profe, entonces sumás el número a representar más el exceso. Y el resultado lo pones en binario sin signo común. Exactamente. Y esto va a ser representado en BSS. ¿Sí? BSS. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dijimos, en BSS, ¿cómo era? Sí, los números, ¿cómo son? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Sí? Entonces, si quiero escribir el 227, ¿cómo hago? El 128 va a estar en 1. ¿Sí? El 64, 128 más 64, me da 192. Sí. Más 32. 224. Y le tengo que sumar 24. 3. 0, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este es el 100 en exceso 127. ¿Sí? ¿Quedó claro? Fíjense que yo quiero representar acá el menos 127, esta cuenta de menos 127 más 127 me va a dar 0. ¿Sí? Y si quiero representar el 128, 128 más 127 me va a dar 255. ¿Está? ¿Sí? ¿Quedó claro? El exceso siempre se representa con tal cantidad de bits, lo puedo representar con cualquiera, tipo yo que sé, exceso 50. No, te lo vamos a dar nosotros. Pero bueno, es una pregunta que me saltó. El exceso, a ver, vamos, si vamos a IEEE 754, ¿sí? No sé, yo tengo una presentación. Acá. Esta, quiero ver. Acá, IEEE 754. Fíjense que IEEE 754, ¿sí? ¿Dónde está?
Y fíjense que el exponente, ¿sí? El exponente va a estar escrito en exceso 127 si el formato de IEEE es de 32 bits, ¿sí? Si yo quiero representar un número en IEEE con 32 bits, voy a utilizar exceso a 127, ¿sí? Para representar cuántos lugares corro la coma, ¿sí? ¿Por qué? Porque usa la misma notación científica de, ¿se acuerdan que yo puedo escribir? Puedo escribir 320, ¿sí? Puedo escribir 320 o puedo escribir 3,2 por 10 al cuadrado, ¿sí? Puedo escribir exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, la coma. Bueno, ¿cuántos lugares corro la coma? Para representarlo en esa notación científica, lo represento en exceso 127 o en exceso 1023. ¿Está? Nada, por eso vemos exceso, porque después lo vamos a ver en este formato IEEE 754, ¿sí? ¿Está? Con lo cual es importante que lo entiendan. Ahora bien, ¿quedó claro esto? A mí me quedó claro. ¿Sí? ¿Alguno, alguna duda? ¿Sí? Bueno, ahora bien, ¿qué sucede si yo les digo, estamos bárbaro? Esto lo vuelo para abajo, les digo, bueno, yo les doy un número, ¿sí? Yo les doy el número 200, que está escrito en exceso 127. ¿Qué número representa? ¿Qué número representa? ¿Sí? Yo les digo, bueno, les doy el 200, ¿sí? El 200 que está escrito en exceso 127. ¿Cómo es el 200? ¿Sí? ¿Cómo es el 200? El 200 es, vamos a ver, sería 128, ¿sí? ¿Cómo me queda el 200 en binario, en BSS? ¿El 200? En binario. ¿El 200 en BSS? ¿Cómo es? ¿128? Sí. ¿64? Tengo 192. Sería 1 1 0 0 1 y después dos ceros. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué hice? Escribí el 200 en BSS. ¿Sí? A ver, y yo le digo, bueno, el 200, ¿qué número representa en exceso? ¿Qué número estoy queriendo representar? ¿Sí? ¿Qué número representa o qué número? ¿Sí? 73. Ahí vamos. ¿O qué número estoy queriendo representar? De vuelta, esto es así. Vamos acá. ¿Sí? Yo tengo el 200, ¿sí? Escrito en BSS. Que está escrito en exceso. Este 200, ¿sí? Este 200 ya está en formato, que está escrito en formato exceso 127. ¿Qué número representa? ¿Y qué cuenta? Perfecto. ¿Qué número representa? ¿Qué cuenta hiciste para llegar a ese resultado? Y el número a representar más el exceso. ¿Y cuál es el número a representar? 200 menos el exceso. 200 menos el exceso. ¿Por qué? ¿Por qué menos y no más? Ahí me confundí. En realidad sería más por el signo menos que tiene el 127, ¿o no? No, no sé, le estoy preguntando a usted. A ver, me gusta que se hagan tener el ejercicio de, bueno, tengo que justificar por qué. ¿Sí? Nada, para que pongan a trabajar la cabeza y
y tenga que buscar argumentos. Hay que sumarle porque es lo que está en exceso, lo que se taró, digamos. Pero ese número ya está escrito en exceso. Tenemos que saber qué número representa en exceso. Exactamente. Entonces. Porque está corrido 127, por eso le tengo que restarle 127. Exactamente. Claro. Inversa, la inversa. O sea, en vez de sumar, pero está. Exactamente, es la inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está en exceso. Vamos con esta. ¿Sí? Me gusta utilizar la fórmula y llevarlo a las matemáticas. No me odien. ¿Sí? Pero tengo esa. Yo lo que les estoy diciendo, bueno, ¿cuál es el número a representar? ¿Sí? Lo que les estoy pidiendo es este. ¿Sí? ¿Por qué? Yo lo que les estoy pidiendo es, ¿sí? Les estoy pidiendo esto. Yo tengo esa fórmula. El número a representar, la realidad es que no lo sé. Es lo que quiero averiguar. ¿Sí? Yo tengo que el exceso es 127. Y tengo que el número representado es, ¿cuál? El 200. Entonces, fíjense que la fórmula esa la puedo desglosar. ¿Por qué? Porque yo le puedo dejar de este lado, ¿sí? Puedo hacer el número a representar es igual ¿a qué? Al número representado. Menos el exceso. ¿Sí? Y después, ¿qué estoy haciendo? Este 127 que lo tengo sumando acá, ¿qué hago? Lo paso del otro lado restando, ¿sí? Por lo que aprendieron en la escuela. Entonces, ¿cómo me queda la cuenta? Bueno, el número que me queda, que el número a representar, ¿cómo es? Es 200 menos 127. Y el número que estoy representando cuando escribo el 200, ¿sí? Cuando estoy escribiendo el 200, en realidad es el número 73. 73, exactamente. ¿Sí? El número que quería representar era el 73. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, yo les doy un número, le digo, escríbanme el 100 en exceso. Le digo, y la otra es, bueno, fíjense, este número ya está en exceso. Decime qué número es originalmente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? Si no, díganlo, ¿sí? La idea es que acá lo digan. No, está bueno. Estamos en ejemplo inverso porque, por ejemplo, no sabía si me dabas un número en exceso, no sabía cómo representarlo, o lo que representaba. Ah, está bien. Está bien, está bien, está bien. O sea que bien. Nos puedes dar el número en exceso para que nosotros lo saquemos así como lo sacamos ahora, o si no, el número de representar, digamos. Exactamente. Bien. Sí. Sí, sí. Si los podemos dar, no, se los vamos a dar. Nada, no, seguramente se los vamos a dar. Sí, porque la idea es que entiendan cómo funciona, ¿no? Eso. ¿Por qué? Y porque ahora lo vamos a usar en IEEE. A ver, el complemento 2 es el sistema que utiliza las computadoras. Para calcular el complemento 2, puedo hacer el cálculo directo o puedo utilizar el complemento 1 más 1, ¿sí? Entonces, tenemos para ver el complemento 2, que es lo que usa la computadora, bueno, también tenemos que ver el complemento 1, ¿sí? Una consulta. Sí. No entiendo cuando dice el complemento a 2 es complemento a 1 más 1. ¿Cómo más 1 ahí? No entiendo bien la suma del 1. La suma del 1. Vamos. A ver si esto funciona. Y por lo que la práctica 2 ya suma entre binarios, así que. Claro, porque es así, porque se obtiene, el A2 se obtiene sumando 1 al complemento a 1, ¿o no? Sí, estoy queriendo abrir una pestaña nueva y no me deja esto. ¿Con el más, profe, ahí al lado, abajo de archivo? Uy, no lo estoy viendo. Abajo de archivo. Mirá. Uy, mirá lo que es. Ah, sí. Gracias. Yo puedo calcular el complemento a 2, 2 es igual al
complemento a 1 más 1, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo hago una suma en binario, ¿sí? Vamos a poner un número sencillo. Vamos a poner el 50, ¿sí? Vamos a escribir el menos 50, ¿sí? Quiero escribir en CA2 el menos 50. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es escribir el 50, ¿sí? Grábenselo, se lo tatúan, lo que quieran, ¿sí? Pero siempre parto del positivo en vez de ese, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Para aclararlo, siempre parto del positivo en BSS. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque un error muy común es que ustedes, yo les digo, escriban el menos 50, escribieron y les doy diferentes formatos. Entonces, ¿qué hicieron? Escribieron el menos 50 y lo escribieron en signo y magnitud. Y agarraron ese menos 50 en signo y magnitud y lo convirtieron a complemento 2, ¿sí? En complemento 2 yo sé que el primer bit me indica el signo. Entonces, ustedes escriben el menos 50 en signo y magnitud, ¿sí? Y le pusieron un 1 al 50. Y después, ¿qué hicieron? Le volvieron a invertir, invirtieron, ¿sí? Invirtieron el número y ese 1 que tenían adelante lo convirtieron en 0. ¿Sí? Y van a parar al diablo. ¿Por qué? Porque están tratando de convertir en complemento 2 a partir del signo y magnitud y no del BSS. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a escribir el 50 en BSS. Vamos a utilizar 8 bits, ¿sí? 128, 64, 30, bueno, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar? Este en 0, 0, 1. Este lo voy a poner en 1, este lo voy a poner en 1, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? 32 más 16 me da 48, más 2, 50. Sí. ¿Está? Entonces el 50 es 0011 0010. ¿Está? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo tres maneras de calcularlo. En el video creo que le expliqué las tres maneras. En el video que está colgado. Pero vamos con dos que son las más sencillas. ¿Sí? Yo puedo hacer, ¿sí? Invierto todo. De izquierda a derecha, menos el menos a partir del último uno. Bueno, último 1. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Yo tengo el 50, que es, dijimos 0011 0010. ¿Qué quiero escribir? El menos 50. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a invertir todo de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Hasta el último 1. Entonces, voy a invertir lo que era 0 acá. ¿Sí? Lo que era 0 acá, lo voy a poner en 1. Lo que era 0 arriba, ¿sí? Lo pongo en 1. Lo que era en 1, lo pongo en 0. Lo que era en 1, lo pongo en 0. Lo que era 0, lo pongo en 1. Lo que era 0 lo pongo en 1, lo que era 1, ¿sí? Lo debería poner en 0, pero como es el último 1, ¿sí? Lo voy a dejar como está y el último, y esto, ¿sí? A partir de ahí para atrás lo dejo como está, ¿sí? Ahí tengo escrito el menos 50 en complemento 2. ¿Qué puedo utilizar para verificar? Dos cosas. Primero, que acá me tiene que quedar un 1. ¿Por qué? Porque sé que los números... negativo en complemento 2 me tiene que quedar un 1 adelante, ¿sí? Si es positivo, recuerden que queda como está, ¿sí? Si es positivo, no tengo que invertir nada. Si es negativo, ¿sí? Si es positivo, queda exactamente igual que el BSS. Si es negativo, tengo que, ¿sí?, invertir y me tiene que quedar un 1 adelante. La otra manera es hacer el complemento 1, perdón, complemento 1 más 1, ¿sí? Entonces, vamos a copiar esto. Bueno.
Sí, dijimos el 50, ¿cómo es en CA1? ¿Cómo es el CA1? ¿Cómo es el CA1 del menos 50? ¿Sí? ¿Y qué era lo que tenía que hacer para calcular el complemento 1? Invertir. Tenía que invertir todo, ¿sí? Lo que era 0 lo tengo que convertir en 1, lo que era 0 en 1, lo que era 1 en 0, ¿sí? 0, 0, 1, 1, 0, 1, ¿sí? Ahora, calculé el complemento 1. ¿A ese complemento 1 qué tengo que hacer? Si lo que pasa al complemento 2, le suma 1. Sumarle 1, ¿sí? Debería sumarle 1. Vamos a hacer así. Para, ¿ahí qué hiciste? Puse el 1. ¿Sí? Este 1 lo escribí acá. Vamos, 1. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo tengo que hacer el complemento 1 más 1. ¿Está? ¿De qué manera hago la cuenta? De la misma manera que lo hacemos. A ver, no se preocupe que vamos a ver sumas y restas en binario. Pero ¿de qué manera voy a sumar? De la misma manera que lo hago en decimal. ¿Qué pasa? En decimal no hacemos más esta cuenta, ¿sí? Vamos a ser realistas. Yo tengo que hacer 1 más 1, ¿cuánto me da? En decimal da 2. Me da 2. ¿Puedo representar el 2? En binario no. En binario no. Yo tengo que hacer 0 y me llevo 1. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Fíjense. Voy a 1 y acá vamos a poner un 1, ¿sí? ¿Esto cuánto me debería dar? Me debería dar 2. ¿Está? ¿Qué pasa? El 2 no lo puedo representar. ¿En binario cómo me queda? ¿Cómo escribo el 2 en binario? 0. 1, 0. ¿Está? Entonces, ¿cómo me va a quedar esta cuenta? De la misma manera que acá. Me queda 0 y me voy a estar llevando acá arriba un 1. ¿Se entiende? Este 1, vamos a checar. Bueno, no me deja. ¿Está? Me voy a estar llevando 1. ¿Qué es lo que hago comúnmente? Hago la analogía con decimal. ¿Por qué? Porque es más fácil de ver. Es lo mismo que si yo hago 9 más 1 en decimal. ¿Cuánto me va a dar esto? ¿Qué pasa? Nosotros ya lo tenemos incorporado y decimos es 10. Perfecto. Pero ¿cómo era la cuenta cuando la hacíamos en la escuela? Cuando la hacíamos en la escuela, ¿qué era? 0 y me llevo. Y me llevo 1. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En decimal, los valores en decimal, ¿cómo van? En decimal, ¿cómo van? Del 0 al 9. ¿El 10 lo puedo representar? No. Tengo que volver al 0, ¿sí? Volver al 0 y ponerle un. Me tengo que mover en un. En las unidades, o sea, tengo las unidades, me tengo que pasar a las decenas, ¿sí? Y ese 1 en realidad baja ahí, ¿está? Acá sucede lo mismo, ¿sí? Acá en binario sucede lo mismo, el 2 no lo puedo representar, ¿por qué? Porque en binario, ¿sí? En binario, los números que van del 0 al 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando me paso del 1, tengo que volver al 0, ¿sí? Entonces, 0 y me llevo 1, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, acá, ¿cómo me va a quedar? 1 más 1 me va a quedar 0 y me voy a estar llevando 1 acá arriba, ¿sí? ¿Está? 1 más 0 me va a dar 1, ¿sí? 1 más 0 me va a dar 1, 1, 0, 0. ¿Sí? 1, 1. ¿Está? ¿Sí? Ahí está el complemento 2. Y este es el complemento 2. Fíjense que este número es exactamente igual a este número. ¿Sí? Ok. Con lo cual, el complemento lo puedo verificar, ¿sí? Sí, 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 se entendió. Bien. Bien, bien, bien. ¿Alguna otra duda o consulta?
Esas serían la otra forma para sacarlo, ¿no? Claro. Yo puedo utilizar esta o el complemento 1 más 1. Doy a 3. Claro. Me resulta más fácil invertirlo. La primera. Sí, porque no tenés que hacer la cuantita del 1 y todo. La primera. Claro. Sí. Sí. Está bien. Sí, está bárbaro. Sí. La otra está buena porque vos confirmás también, haces la cuenta, pero me resulta más fácil la de arriba. La idea en realidad es la regla mnemotécnica de eso, calculo, nada más, porque de ahí sale calculo. Exactamente. La lógica es esta, la mnemotécnica es esta, exactamente, como decís vos. ¿Está? Sí, entendí no re bien, si, gracias. Genial. No sé si tienen alguna duda, si no, alguna otra duda, pueden seguir avanzando con la práctica, ¿sí? Y terminarla. Y estos son más ejercicios de comprensión, por ahí los vemos la semana que viene. ¿Sí? Listo. La semana que viene deberíamos ver la parte de aritmética digital, ¿sí? Vamos a ver. Sí. Ya que estaba acá, ¿no podemos hacer un ejemplo de complemento a 1? Sí. ¿De complemento a 1? Sí, sí. Sí, es lo que hicimos acá. ¿Sí? Si yo te digo escribir el menos 50 en complemento a 1, vos lo que vas a hacer es esto. Escribís el 50 y después lo que haces es invertir todo. ¿Sí? Fíjate, lo que es 0 lo paso a 1. Lo que es 0 lo paso a 1, lo que es 1 pasa a ser 0, ¿se entiende? Ah, listo, perfecto. ¿Sí? Lo que haces es invertir todo. Si era un 0 se convierte en 1, si era un 1 se convierte en 0. Bien, pero recuerden que tanto en complemento a 1 como en complemento a 2 y en signo y magnitud, en los tres sistemas, si yo les doy un número positivo y le digo represéntenlo en signo de magnitud, complemento 1, complemento 2, el número queda exactamente igual que en BCS. Lo único que cambia es el número, si el número que quiero representar es negativo. ¿Está? ¿Queda claro? Sí. Y lo único que tengo que mirar para el positivo, que en realidad, tanto para los tres sistemas, signo de magnitud, complemento 1 y complemento 2, en realidad tengo 7 dígitos. ¿Qué quiere decir? Si yo le digo, escríbanme el 129 en cualquiera de esos tres sistemas, no voy a poder. ¿Por qué? Porque tengo 7 bits. ¿Sí? Eso justo iba a preguntar, ahí que se responde que no se puede representar y listo. Y listo, ¿sí? En ese sistema no se puede representar y listo. ¿Está? Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, si no tienen más consulta, los libero. Salvo que tengan otra consulta. Bueno, gracias. No, por el momento nada más. Genial. Gracias. Bueno, cualquier cosa me escriben. Mañana lo tienen a Mati. Mañana con Mati van a estar viendo esto. ¿Sí? Operaciones aritméticas y números reales con punto fijo. ¿Sí? Van a arrancar el TP2. Pero no se preocupen, si tienen consultas, por favor háganlas, ¿sí? Bueno, si alguno no me escribió el mail, por favor escríbanmelo en el chat, ¿sí? Así ya los agrego para la próxima clase. Y los que no, los libero. La clase que viene, no, la idea es que miren el video de máquinas multinivel, ¿sí? Está el video colgado ahí en la pestaña de teoría, mírenlo y cualquier duda me escriben, ¿sí? Cualquier duda me escriben o lo vemos la semana que viene, cualquier duda que tengan, ¿está? Listo. Genial. Bueno, listo, gracias. Los libero. Nos vemos. Hasta luego. Profe, yo tengo una consulta, pero es de curioso nomás. Hágala. Viste que vos dijiste que los procesadores trabajan con CA2.
Los procesos, sí. Para presentar lo negativo. Sí. Sí. ¿Cómo, por qué solo usa 7 bits o 7 dígitos u 8 bits con 7 dígitos en un procesador de 64? ¿Cómo funciona? ¿O es muy...? No, no, en realidad nosotros estábamos viendo, viendo un ejemplo con 8 bits, pero en realidad trabaja con 64 bits. Fíjate que lo que les mostraba acá, ¿dónde está? Acá. ¿Sí? Fíjate que el formato IEEE 754, nosotros ya le mostramos que trabaja con... Tiene dos representaciones, 32 y 64 bits. ¿Se entiende? O sea, los números representan los procesadores, si son de 32 bits, representan los números con 32 bits, y si de 64, representan los números con 64. ¿Está? Perfecto, entonces trabajaría con 63 dígitos y el otro para signo sería. Sí, sí, salvo que estés trabajando con flotantes, que ahí es distinto. ¿Por qué? Porque lo de los 64 bits, vos podés representar mucho más números. ¿Por qué mucho más números? Porque vos, una parte representa el número y la otra parte representa la cantidad de lugares que corres la coma. ¿Qué quiere decir? Que vos podés correr 1024 lugares la coma, con lo cual el número es mucho más grande, ¿sí? Los números que podés representar. Claro, es por el exponente. Claro, exactamente. Sí, fíjate que vos, tu exponente es como si vos hicieras acá, ¿cómo lo llevo a...? Suponete que vamos a escribir, yo tengo 23 bits, ¿sí? Yo tengo, 23 no, acá tengo, perdón, tengo 52 bits, ¿sí? En 64 bits yo tengo 52 bits que representan que forman parte de la representación del número. Pero ¿qué pasa? Yo ese número, a ver cómo lo llevo para que se entienda. Es como si yo te escribiera, vamos a hacerlo acá, es como si yo escribiera, ahora me acordé que tengo el más ahí, suponte 9, imagínate que yo escribo 9, no, lo tengo que llevar a binario, sí, es 1, vamos. Es como si yo escribiera 1, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos con 23, que es el mínimo. Yo acá tengo 23, 1. Imagínate que yo tengo, vamos con la de 32 bits, ¿sí? Voy a tratar de ponerlo en un ejemplo. 32 bits, ¿sí? Yo tengo 23 bits para la parte fraccionaria. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener un número que va a ser 1, y todo es 1. ¿Sí? Y que es como si le corriera la coma, ¿sí? Si el exponente son 8 bits, ¿sí? Y ese exponente, ¿sí? Está en exceso, ¿qué quiere decir? Que yo puedo correr la coma 128 lugares. ¿Sí? Es como si este punto, ¿sí?, que tengo acá, lo corriera 128 lugares. Entonces me va a quedar 1, ¿sí? 1, 2, 3, bueno, vamos a copiar, no tiene sentido que... ¿Sí? Coma 0. ¿Sí? ¿Qué número es este? Sí. Un número gigante. ¿Sí? Vamos acá. ¿Sí? Fíjate el número que estamos hablando. Si lo llevo, uy, no. Vamos, lo tenía. La calculadora puede, creo, representar. ¿Eh?
La calculadora puede representarlo también, entonces. Fíjate que te pone ¿sí? 1 más 1 elevado a la 10, 23. Es, tenemos este número, ¿sí? El número que yo puedo representar es muy, muy grande. Fíjate que estamos hablando de 1,16.777.000, ¿sí? Nada, y eso puede ser, ¿sí? Porque esta coma yo la puedo correr acá adelante también, ¿sí? Y voy a tener un número extremadamente grande. Funciona de la misma manera que esto, el exponente por 10 a la 23, ¿está? Claro. Lo que hace es me hace el número muy, muy, muy grande. Entonces, lo que me permite, fíjate, ahí estamos hablando de 32 bits. Si estamos hablando de 64, a ver si me deja esto. Yo soy un XY. Dijimos que es... perdón, acá 1024. No me deja escribirlo así. Vamos por 2. Ahí está. Eso es. Por. Bueno, no me sé por qué no me deja, pero es esto, ¿sí? 1 por 2 a la 1024, ¿sí? Fíjate que el número que puedo representar es gigantesco, es 1, ¿sí? Y 1024, sí, acá tenés el rango de número. Ya, qué paloma que soy, acá tengo el rango de número. Lo tenía escrito acá, ¿sí? Es como si escribiera 2 elevado a la 1024, ¿sí? Vamos a hacer así. 2 elevado a la 1024, número mal formado, vamos a... avanzado. 2 elevado a la 1024 es ese número, ¿sí? 1,79 por 10 a la 308. ¿Está? Sí, eso no tanto para los positivos como para los negativos, ¿sí? ¿Qué tiene otra potencia el exponente? El poder correr la coma, porque el rango de números que me permite representar es mucho más grande, ¿sí? Que si uso 64 bits. Nada más. ¿Está? Entonces, nada, eso es lo que me da el rango, ¿sí? Acá, del 2 a la 2 elevado a la 127 al 2 elevado a la 128. ¿Está? 2 elevado a la 128. Y me voy. ¿Sí? 3,4 por 10 a la 38. ¿Sí? Estamos hablando de números gigantescos. 10 a la 308, ¿no? No, no cabe por ahí en la cabeza, ¿sí? Pero bueno. Sí. O sea, eso permite números muy grandes o muy precisos, por eso la cantidad de dígitos, ¿no? Exactamente, porque si es un número con coma, ¿sí? Si es un número con coma, me permite tener una precisión en cuanto a la cantidad de dígitos fraccionarios, ¿sí? Si es un número chico con coma, bueno, me permite tener mucha precisión. En números chicos me permite tener mucha precisión. Claro. ¿Sí? Imagínate que esto fuera 0,00000, ¿sí? ¿Se entiende? Perdón, esto. 3, y el número acá sea menos. Bueno, no sé cómo poner el exponente de arriba. Sí, sea 10 elevado a menos 38. 10 elevado menos 38. ¿Sí? Estamos... no sé qué hice. Pero nada. El número que puedo representar es muy chico, muy chico, muy chico. Bueno, no sé por qué me pone ese. Sí, igual entiendo dónde va, no hay problema. ¿Sí? El número que puedo representar es muy, muy chico. Muy, muy chico. ¿Está? Sí, incluso con la precisión después de la coma. Porque yo puedo tener 0, ¿sí? 0,8, suponte, por 10 elevado a la menos 38. ¿Qué quiere decir? Que le pone el señal de Diego, que la coma la corrí, en lugar de correrla para atrás, en vez de correrla acá atrás del 8, la corrí para adelante. ¿Qué quiere decir? Me agrega 0,
un montón de ceros, ¿sí? 38 ceros y después me viene el 8. Entonces tiene un número muy chico, con mucha precisión, ¿sí? Muy bien. Bueno, los libero. Muchas gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, me voy a preparar mate para la otra clase. Chao, profe. Adiós. Chao. Hasta luego.